acompañan a todo el personal de la institución, profes, administrativos, auxiliares y familias que hacen esto, que esto sea posible, ya que la Escuela de Música es pública, gratuita y de calidad. También queremos agradecer a todas las autoridades presentes, Camilo Alessandra, secretario del municipio, Cristina Patriarca, directora de Educación del municipio, Ana Patriarca, inspectora jefe digital, Ivana Gilcora, inspectora de nivel secundario, César Larrude, director de cultura, Claudia Vidal, consejera escolar, y Roxana García, directora de la EP número 19. Bueno, ya que están todas las autoridades presentes, queremos contarles que hace algunos años la Escuela de Música trabaja coordinadamente con distintas dependencias municipales, como el Polo de la Niñez, la Secretaría de Juventudes, la Dirección de Políticas de Género, la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la Dirección de Educación del Municipio, el Proyecto Guión, la Dirección de Cultura y con todas las instituciones educativas de nuestra ciudad, así que merece un aplauso, me parece, este trabajo conjunto. También queremos agradecer la presencia de Marcelo Gijón, presidente de la empresa Arwen, Sociedad Anónima, y secretario de CACEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, quien de manera desinteresada monitorea las 17 cámaras de seguridad con que cuenta la Escuela de Música. Bueno, hablarles un poco sobre las ofertas educativas para chicos y chicas. Para niños desde 4 años, nivel de preiniciación, donde a través de lo lúdico se inician en la música.